Lindo mar, gente buena, un rico pescado, una playa muy chévere. Y las mejores surfistas de todo el mundo se encuentran solo acá en Lobitos. Las 17 más grandes tablistas se han reunido a 2 horas y media de la ciudad de Piura, acá en Lobitos, en la quinta fecha del Campeonato Mundial. Y Napa está acá para contártelo todo. Bueno, estoy muy orgullosa y agradecerles a las personas que han hecho el campeonato acá y por colaborarnos. Me siento feliz de tener una playa hermosa y a toditita la gente del pueblo creo que le gusta Lobitos. Al norte del Perú hay buenas playas. Esta playa es media caleta. No mucha gente viene. Todos los turistas que vienen acá son bien recibidos. Y es que Lobitos es uno de esos lugares poco conocidos en el Perú a donde llega gente de todo el mundo para correr sus buenas olas. Pero acá las olas son mucho más perfectas que allá en Lima, en el sur. O sea, no son muy constantes. Acá si hay ola, va a entrar siempre en una línea y siempre va a estar perfecto. En cambio en Lima no, porque hay por todos lados, ¿no? Pero es increíble y aparte también hacen conocer un poco más de la ola de Lobitos, porque esto lo pasan en vivo en todos lados. Justo estas playas quieren poner unos muelles y van a fregar toda la ola, entonces me parece muy bien que hayan hecho este campeonato. Conocida como La Negra, Analí consiguió un cupo en este campeonato tras competir contra otras tablistas nacionales. Llegó hasta la tercera ronda del torneo, dejando como siempre lo mejor de ella sobre las olas. Sin embargo, su puntaje no fue el suficiente para superar a la actual campeona mundial, Stephanie Gilmore. Hola to all the kids in Peru, my name is Steph Gilmore and I hope you enjoy the show. It's crazy to, you know, dream of being a world champion and then for it to come true is, it's really cool, feels good. You know, I kind of just go with the flow and I just be myself and when you smile and you see somebody else smile from that, it makes their day, it's good. Caracterizada por su sencillez y buena onda, esta australiana, ícono del surf, sí que la rompe. Es la única chica en la historia de la tabla que campeonó el mismo año de su debut internacional, a los 19. Un título mundial que no suelta hace 2 años. Yeah, I started competing when I was 11 years old or 12 years old. I guess being a teenager can be pretty difficult because, you know, it's such a roller coaster. Be who you are and not really worry about what everyone else is thinking. Never underestimate yourself. You know, if you really believe in something, you can make it happen and you'll find a way to succeed and just have fun, enjoy yourself because that when you're having fun is when you're going to be, you know, that's when you perform your best. Los que también supieron entregar su cariño fueron los lobiteños, que bajaron a la playa ansiosos de conocer más que a nadie a la gran Sofía Mulanovic. Hola, nosotros somos de la institución educativa 14911 de Lobitos. Hemos venido a ver a Sofía porque la queremos. ¡Sofía! 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 Estamos acá en el hospedaje de nuestra campeona Sofía Mulanovic en Lobitos. Ella ha decidido no dar entrevistas a la prensa, sin embargo, se ha tomado un tiempo para hablar con la gente de Napa. Antes que nada, que gracias por el apoyo y por estar siguiéndome en mis campeonatos y todo. Yo empecé cuando tenía 9 años a correr tabla. Bueno, toda mi familia corría tabla y bueno, y crecí al frente del mar. Siempre me encantó el mar, ¿no? Bueno, yo creo que todos los chicos se quieren divertir antes que nada, ¿no? Y pasar un buen tiempo y qué mejor forma de hacerlo en la naturaleza, ¿no? O con cosas buenas, ¿no? En vez de estar, no sé, como que yendo a fiestas y metiéndose en cosas que en serio no vale la pena, la cosa es que se metan al mar y que empiecen a correr tabla o que hagan algún deporte, ¿no? Porque es una forma linda de pasar el tiempo y puedes conseguir muchas cosas con eso. El nivel de los chicos que están corriendo acá es muy bueno, cada día mejor. Tenemos olas excelentes, o sea que yo creo que es más que nada práctica y tal vez salir un poco al extranjero para que se puedan rozar también con los chicos de otros lados. La gringa, la reina o simplemente Sophie, nuestra campeona sabe lo que dice. No por nada se ha ubicado en los primeros lugares del ranking mundial en los últimos años. Hace 5 se puso la corona de campeona mundial, que para los peruanos nunca más se volvió a sacar. A mí me encanta Perú, ¿no? Porque es mi casa y acá están mis olas, está, o sea, mi gente, mi familia, mis amigos. Pero también me encanta otros lados, ¿no? Yo creo que cada sitio tiene su magia. A mí me encanta Lobitos, es una ola de primera calidad y ojalá que mañana hayamos olas.
El escaso oleaje los primeros días del torneo obligó a que se retrasen unos días las competencias. Por suerte, las olas también pusieron de su parte para que el campeonato sea todo un éxito. Bueno, acá en el Perú tenemos unas playas lindísimas, como ya ven aquí, ¿no? Claro, que los peruanos debíamos valorar porque tenemos tantas playas y a veces como que las contaminamos. Tanta gente que se va a otros países a buscar playas y no se dan cuenta que en su propio país tienen unas playas excelentes, hermosas y no le dan tanto uso. Lobitos es hermoso, es un pueblo hermoso, pero pobre. Dicen en los antiguos años que acá en Lobitos, por las puntas capullanas, existían muchos lobos marinos. Por eso le pusieron el nombre de Lobitos. Ahora no hay muchos lobos marinos por la contaminación ambiental. Ensuciar la naturaleza, ¿no? Es algo bien feo, ¿no? Estar ahí en el mar haciendo lo que te gusta hacer, disfrutando de lo lindo de la naturaleza y ver una bolsa ahí es una cosa horrible, ¿no? En serio, tenemos tantas cosas lindas en el mundo y solitos lo estamos destruyendo. Me desmayo en el agua. Me ha pegado fuerte, ¿no? Sí. Y es que el viento arrebató la tabla de Sofía, causándole un golpe fuertazo en la cabeza. Sin embargo, la docena de delfines que aparecieron en el mar de su Perú le vaticinaron lo que pronto llegaría. No tinha muita plata. Minha mãe não tinha estudo, não sabia ler. Por isso que gostaria de ir para a escola, para aprender a ler, para poder ajudar minha mãe. De tentar uma forma de ganhar dinheiro. La brasileira Silvana Lima es la sudamericana mejor ubicada en el ranking mundial. Su segundo lugar en la lista se lo ganó con harto esfuerzo. También es futbolista y una de las surfistas de menor estatura. Eso sí, de gran velocidad y explosivos giros. Sí, sí, verdad. Es que no importa el tamaño. Lo que importa es tener fuerza de voluntad. Llegamos al último día de competencia del campeonato y justo ahora se están corriendo los cuartos de final. En un rato será el turno de nuestra campeona Sofía Mulanovic y esperemos clasifique entre las cuatro chicas que pasan a la semifinal. Al final no solamente es la tabla, ¿no? Que cada uno puede escoger, cada uno puede ser bueno en algo, ¿no? Yo creo que todo el mundo, todas las personas en el mundo tienen capacidad para algo en especial, ¿no? Que busquen ese algo y que sigan creyendo en sí mismos, ¿no? Que a veces es un poco difícil al principio, pero que sean persistentes en lo que quieren y que eso los va a llevar a tener más logros. Pucha, con las justas me cogí esa última, en serio. Le metí con todo y gracias Diosito por una solita, en serio, todo chévere, se siente la vibra y nada, para adelante, ahora todavía falta la final, o sea que no puedo festejar mucho. Un hit, o sea, una competencia, dura 35 minutos. Durante ese tiempo, las tablistas tienen que surcar las olas lo mejor posible. Las dos mejores son las que valen. Bueno, yo soy muy orgullosa de Sofía porque está llegando a la final y es un orgullo para todos los peruanos en realidad. Vamos Sofía, yo sé que tú puedes. La rival de la final fue Stephanie y obviamente no se la puso fácil. Estamos orgullosos de ti, Sofía. ¡Vales un Perú! La casa se respeta y eso que quede claro. El paraíso está acá en el Perú, con el amor de su gente, con ese lindo mar que no te falla. La verdad es que siempre he querido ganar en casa y lo he conseguido enfrente de todos ustedes, peruanos. Que me ha mandado la buena vida.
orgullo, se sienten cada uno de ustedes, son muy especiales para mí. Y muchas gracias. Y ¡arriba Perú! Aún faltan dos etapas de esta gira mundial. Sofía tiene que ganar y esperar que Stefan y Silvana no lleguen a las finales. Es posible. Y claro, es difícil llegar a lo más alto. Pero si lo logró una vez, puede repetirlo. Y que siempre estén positivos en todo lo que hagan, que den el 100% de cada uno, que no ensucien las playas y que siempre estén, no sé, contentos y hagan lo mejor que puedan en todo.